Oremos. Señor, abre mis labios. Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. Al Señor, al Dios grande, venid, adorémosle. El Señor tenga piedad y nos bendiga, ilumine su rostro sobre nosotros. Conozca la tierra tus caminos, todos los pueblos tu salvación. Todos los pueblos te alaben. A Cristo el
canten de alegría las naciones, porque riges el mundo con justicia, riges los pueblos con rectitud y gobiernas las naciones de la tierra. Que te alaben los pueblos, que todos los pueblos te alaben. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. La tierra ha dado su fruto, nos bendice el Señor nuestro Dios. Que nos bendiga, que le teman hasta los confines del orbe. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió. Venid, adorémosle. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. A Cristo el Señor, que por nosotros fue tentado y por nosotros murió, venid, adorémosle. Edificas una torre para tu huerta florida, un lagar para tu vino y para el vino una viña, y la viña tuya uvas y el lagar buena bebida, solo racimos amargos y zumos de amarga tinta. Edificaste una torre, Señor, para tu marido, un huerto de dulces frutos, una novia de aguas limpias, un blanco silencio de horas, un verde beso de brisas. Y esta casa que es tu torre, es mi cuerpo de arcilla, esta sangre que es tu sangre, y esta herida que es tu herida, te dieron frutos amargos, amargas uvas y espinas. Rompe, Señor, tu silencio, rompe tu silencio y grita, que mi llaga enrojezca cuando tu planta lo pise y que tu mesa se dulce con el vino de tu viña. Amén. Envíame, Señor, tu luz y tu verdad. Hazme justicia, oh Dios, defiende mi causa contra gentes sin piedad. Sálvame de hombre traidor y malvado. Tú eres Dios y protector, ¿por qué me rechazas? Porque voy a andar sombrío, sosegado por mi enemigo. Envía tu luz y tu verdad, de ellas me guíe. Y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Y yo me acerque al altar de Dios, al Dios de mi alma. De gracias al son de las cítaras, Señor Dios mío. Porque te rogas, alma mía, porque te me turbas. Espera en Dios que volverás a algo, salud de mi rostro, Dios mío. Gloria al Padre.
siempre, por los siglos de los siglos. Es un himno en Sion, y a ti se te cumplen los votos, porque tú escuchas las súplicas. A ti alude todo mortal, a causa de sus culpas. Nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonas. Dichoso el que tú eliges y acercas para vivir en tus atrios. Y los asientos de los pies de tu casa, de los dones sagrados de tu templo. Con portentos de justicia nos respondes, Dios Salvador nuestro. Del océano remoto. Tú que atraviesas los montes con tu fuerza, seguido de poder. Tú que reprimes el estruendo del mar, el estruendo de las olas y el tumulto de los pueblos. Los habitantes del extremo del orbe se sobrepone
puertas de la aurora y de lo paso, las llenas de júbilo. Tú cuidas de la tierra, la riegas y la enriqueces sin medida. La sequía de Dios va llena de agua, prepara los frutales, riega los surcos y guarda los terrones, tú ilumina los decamullidos, bendice sus brotes. Ahora será por tus fieles, las rodadas de tu carro resuman la abundancia, resuman los pastos del páramo, y las colinas se ornan de alegría. Las praderas se cubren de rebaños, y los valles se visten de mieses, que aclaman y cantan. Gloria al Padre y al Hijo, y al Espíritu Santo. Convertíos a mí de todo corazón, con ayuno, con llanto, con luto. Rasgad vuestros corazones y no vuestras vestiduras, y convertíos al Señor, vuestro Dios, porque es compasivo y misericordioso, lento a la cólera y rico en piedad, y se arrepiente de las amenazas. Alma librará de la red del cazador. Él me librará de la red del cazador. Me cubrirá con su plumaje. Él me librará de la red del cazador. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Uno solo es nuestro Maestro, Cristo el Señor, que está en los cielos. Bendito sea el Señor. Casa de David, su siervo, según lo había dicho desde antiguos, por boca de sus santos profetas, es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que tuvo a nuestro padre Abraham, para concedernos que libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarás profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor.
a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto. Demos gracias a Dios nuestro Padre, que nos dio a su Hijo unigénito, palabra hecha carne, para que vivamos de ella e invoquémosle diciendo, que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos escuchar con más frecuencia tu palabra en este tiempo cuaresmal, para que en la gran solemnidad que se avecina, nos unamos con mayor fervor a Cristo, nuestra Pascua. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Que tu Espíritu Santo nos asista, para que seamos testigos de la verdad y de tu bondad ante los vacilantes y equivocados. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Concédenos vivir más profundamente el misterio de Cristo, para que podamos dar testimonio de Él con más fuerza y claridad. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. En este tiempo de penitencia, Señor, renueva y purifica tu Iglesia para que se manifieste con más claridad como signo de salvación. Que la palabra de Cristo habite en nosotros con toda su riqueza. Porque sabemos que somos hijos de Dios, llenos de confianza nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos. Señor, vela con amor constante sobre tu Iglesia, edificada en la debilidad humana. Y pues sin ti la naturaleza mortal sucumbe, que tu protección la preserve siempre del mal y la encamine por las sendas de la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. Salve, Reina de los cielos. Mi Señora de los ángeles.
entre todas las bellas. Salve, hermosa doncella, ruega Cristo por nosotros. Salve, llena de gracia, eres llamada clementísima por los pecadores. Oremos. Dios santo y misericordioso, que te complaces en los humildes y cumples en ellos, por medio de tu Espíritu, las maravillas de la salvación. Mira la inocencia de la Virgen María y danos un corazón sencillo y humilde que sepa responder positivamente a todo signo de tu voluntad. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El auxilio divino permanezca siempre con nosotros.
En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que el Espíritu de Dios nos ayude a responder dócilmente a su llamado penitencial y que su gracia salvadora esté siempre con todos ustedes. Hermanos, hermanas, muy buenos días. Bienvenidos a la casita sagrada, a la Basílica de Nuestra Madre Santísima de Guadalupe. Corazón de nuestra patria México, corazón del continente de la esperanza que es América. En este momento se reúne el Venerable Cabildo de Guadalupe para ofrecer a Dios, como todos los días, la acción de gracias más perfecta en la Eucaristía. Se unen los capellanes, el clero de la Basílica. Ofrecemos esta Eucaristía por nuestros bienhechores, vivos y difuntos de la Basílica y del Cabildo. Tenemos la intención de unirnos a las intenciones de Helber Antonio González Miranda en su acción de gracias a María Santísima. De igualmente, nos unimos con el pueblo limeño, el pueblo de Perú, en el santuario de Nuestra Señora de Guadalupe. Allá surgió violencia, vandalismo. Pidamos a Dios nuestro Señor que ante todo haya paz y tranquilidad con nuestros hermanos allá, y los acompañamos el dolor que han sentido por esa afrenta en ese lugar tan bonito, en las afueras de Lima, en el barrio de la Victoria. Hermanos, el Señor Jesús nos invita a la mesa de la palabra y de la Eucaristía y nos llama ahora a la conversión. Reconozcamos, pues, que somos pecadores. Invoquemos con esperanza la misericordia de Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados, nos lleve a la vida eterna.
Oremos. Cuida, Señor, a tu Iglesia con tu constante benevolencia, ya que sin ti desfallece la humana fragilidad. Presérvala de los peligros y encamínala siempre hacia lo que le trae la salvación. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que siendo Dios, vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Oigan la palabra del Señor, príncipes de Sodoma. Escucha la enseñanza de nuestro Dios, pueblo de Gomorra. Lávense y purifíquense. Aparten de mi vista sus malas acciones. Dejen de hacer el mal, aprendan a hacer el bien. Busquen la justicia, auxilien al oprimido, defiendan los derechos del huérfano y la causa de la viuda. Vengan, pues, y discutamos, dice el Señor. Aunque sus pecados sean rojos como la sangre, quedarán blancos como la nieve. Aunque sean encendidos como la púrpura, vendrán a ser como blanca lana. Si son ustedes dóciles y obedecen, comerán los frutos de la tierra. Pero si se obstinan en la rebeldía, la espada los devorará. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. No voy a reclamarte sacrificios, dice el Señor. Pues siempre están ante mí tus holocaustos, pero ya no aceptaré becerros de tu casa, ni cabritos de tus rebaños. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Porque citas mis preceptos y hablas a toda hora de mi pacto. Tú que detestas la obediencia y echas en saco roto mis mandatos. Muéstranos, Señor, el camino de la salvación. Tú haces esto y yo tengo que callarme. ¿Crees acaso que yo soy como tú? No, yo te reprenderé y te echaré en cara tus pecados. Quien las gracias me da, ese me honra, y yo salvaré al que cumple mi voluntad. Gloria a ti, Señor.
El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo Jesús dijo a las multitudes y a sus discípulos: en la cátedra de Moisés se han sentado los escribas y fariseos. Hagan pues todo lo que les digan, pero no imiten sus obras, porque dicen una cosa y hacen otra. Hacen fardos muy pesados y difíciles de llevar y los echan sobre las espaldas de los hombres, pero ellos ni con el dedo los quieren mover. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan las filacterias y las franjas del manto. Les agrada ocupar los primeros lugares en los banquetes y los asientos de honor en las sinagogas. Les gusta que los saluden en las plazas y que la gente los llame maestros. Ustedes, en cambio, no dejen que los llamen maestros, porque no tienen más que un maestro y todos ustedes son hermanos. A ningún hombre sobre la tierra lo llamen padre, porque el Padre de ustedes es solo el Padre celestial. No se dejen llamar guías, porque el guía de ustedes es solamente Cristo. Que el mayor de entre ustedes sea su servidor, porque el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Sentados. Hermanos, hermanas, tanto la primera lectura como el Evangelio de esta Eucaristía nos llaman profundamente a realizar algo en nuestras personas, en nuestra vida, en la forma en la cual nos comportamos con los demás y especialmente en la manera en la cual nos relacionamos con Dios nuestro Padre. En la primera lectura, tomada del libro de Isaías, vemos el claro ejemplo de Dios de seleccionar de entre todos los grupos y pueblos de ese entonces a uno que era considerado un pueblo maldito, un pueblo pecador, un pueblo sumergido en las realidades de este mundo y que había abandonado la realidad de Dios. Y sin embargo, el anuncio del profeta Isaías es: si de ti, Sodoma, Gomorra, nace el deseo del perdón, la contrición, el cambiar, el regresar al corazón de Dios, tus pecados tan rojos, tan fuertes, serán blancos, serán perdonados. Si aplicamos este oráculo a la realidad en la cual tantas culturas, tantas ciudades, tantos pueblos, tantas áreas metropolitanas de nuestro mundo y en especial de nuestra patria, muy oportuno es ese oráculo. Ahora, ¿cómo despertar en el corazón totalmente atrapado en las realidades materiales, en los bienes de este mundo y en los ídolos de este mundo,
arrancarlos para llevarlos a la misericordia y al perdón de Dios. El mismo profeta nos dice el cómo. Si tú quieres. Y sembrar eso en el corazón del prójimo puede ser una de nuestras encomiendas para que se inicie un gran cambio. Sabemos que actualmente nuestras realidades políticas, sociales, económicas, financieras, internacionales, no andan muy bien. Llamando al corazón, acercándonos a aquellos que literalmente se han eclipsado a la existencia y al amor de Dios, el intento podremos hacer. Y la raíz del conflicto nace en esa voluntad. Podríamos pensar en una voluntad colectiva que debíamos animar, iluminar para la aceptación de la misericordia y el perdón de Dios. Es difícil, lo fue muy difícil para Isaías, sin embargo, lo hizo, no solo lo intentó, y lo logró. En el Santo Evangelio, por otro lado, vemos cómo ya va creciendo esa animadversión de muchos grupos del tiempo de Jesús hacia su persona, hacia su mensaje, hacia sus acciones. Escribas y fariseos que cómodamente vivían en la gran ciudad de Jerusalén se encaminaron a Galilea para confrontarlo, para ponerlo a prueba, para que el conflicto creciera. Y ahí hoy vemos en el Evangelio la respuesta de Cristo el Señor. Ante esa confrontación, Jesús responde con la realidad, con la verdad de lo que estaba pasando en el fondo de esa cultura religiosa del pueblo de Israel. Tenemos un dicho en México que dice: quien hace la ley hace la trampa. Y podríamos aplicarlo a las realidades que Jesús vivía en ese tiempo. La ley de Moisés fue trastocada al grado de que de los 10 mandamientos se llegó a tener más de 700 y luego 900 preceptos que debían cumplirse fielmente. Y son estos grupos de los fariseos, saduceos, el Sanedrín en pleno, que confiaba estas obligaciones pesadísimas sobre el pueblo. Y debajo de todo eso está la trampa. Y Jesús, precisamente, la presenta con claridad. Están todos esos mandatos, pero ellos ni siquiera se atreven a cargar todas esas obligaciones ni con un solo dedo. Esa descomposición de trastocar la ley del amor de Dios para sustentar su alianza se había convertido en una imagen de cumplimiento. La profundidad del pueblo de Israel de expiar sus pecados se había convertido al grado de un comercio o de una tramitación de buscar la purificación. Y Jesús llega al corazón de la realidad. No es una crítica que arrasa, sino es colocar la realidad como es. En la cátedra de Moisés se han sentado aquellos que no lo merecen. Y viene inmediatamente la enseñanza para los discípulos. Es decir,
para quienes siguen al Señor. ¿Quieres ser el primero? Sé el último. ¿Quieres observar la ley? Transforma tu corazón y acércate al amor y la misericordia de tu Padre. No es la observancia de lo externo, sino la profundidad donde en tu cuarto cierras la puerta y tu Padre ahí te está esperando. Hermanos, ante estas indicaciones muy oportunas, ahora que iniciamos ya la segunda semana de esta cuaresma, creo profundamente necesario hacer un alto y decir, ¿dónde me encuentro yo? ¿Cuántas veces nosotros hemos incluso desafiado a Jesús? ¿De qué manera? Dando la espalda, no escuchando, estando tan ocupados que cuando Él llega y toca a la puerta, jamás escuchamos que está a la puerta de nuestra vida, de nuestros problemas, de nuestras situaciones. Este rechazo se parece exactamente a estos fariseos, saduceos y otros más que se enfrentaban a Jesús, que lo retaban. En nuestra cultura actual somos capaces de desplazar el diálogo con Dios, la vivencia plena de su voluntad, de sus mandamientos, por 20 cosas más. Qué oportuno es oír al profeta Isaías que nos dice, cambia. Lo puedes hacer. Si tú quieres, todo aquello puede cambiar. Y Jesús nos muestra el camino de la sencillez, ante todo de la humildad. Y su palabra es muy fuerte. Todos son hermanos. Podemos partir de este fundamento en esta segunda semana de Cuaresma. Quien tengo delante, con quien convivo, trabajo, me relaciono, verdaderamente para mí es mi hermano, mi hermana. Si venimos aquí a Guadalupe, corazón de nuestra patria y nuestro continente, este mensaje de Jesús está contenido precisamente en los diálogos de Santa María de Guadalupe con nuestro hermano San Juan Diego Cuautlatoatzin. Ella también vino a recordarnos de otra manera, al estilo de una verdadera madre, que somos hermanos y hermanas. Y ella se refiere a nosotros como sus hijos y sus hijas. Somos verdaderamente hijos e hijas de nuestra Madre Santísima de Guadalupe, y quien tengo delante es mi hermano. Ante nosotros está este reto. ¿Lo tomamos o no? ¿Qué le responderías a Santa María de Guadalupe hoy? Si ella te dice, soy tu madre, y tú te atreves a decirle, sí, pero quien tengo delante no es mi hermano. Deja que ella te responda.
Oremos, hermanos, hermanas, a Dios nuestro Padre, que es bueno para con todos y nos ama entrañablemente como hijos que nos ha creado. Respondemos a cada petición: Padre, escúchanos. Para que aumente la fe y abra la inteligencia de los que recibirán el bautismo o la confirmación en las próximas solemnidades pascuales y de los que preparan el bautismo de sus hijos, oremos. Padre, escúchanos. Para que las naciones necesitadas reciban ayuda en su indigencia y se consoliden en todo el mundo la justicia, el bienestar y la paz, oremos. Padre, escúchanos. Para que los que sufren tentación o tristeza sean sostenidos por la gracia de Dios y ayudados por la oración constante de la Iglesia, oremos. Padre, escúchanos. Para que el Señor dirija nuestros pasos por el camino del bien, nos proteja de consentir en las sugerencias del maligno y fecunde la aridez de nuestras almas con sus enseñanzas divinas, oremos. Padre, escúchanos. Por las intenciones y necesidades de nuestro hermano Helber Antonio González Miranda, oremos. Padre, escúchanos. Ten misericordia, Dios Todopoderoso, de tu Iglesia suplicante, y atiende a los que se humillan ante ti, para que cuantos participamos en las celebraciones cuaresmales, gocemos de tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. Invocando tu nombre,
Oren, hermanos, hermanas, para que trayendo al altar los gozos y las fatigas de cada día, nos dispongamos a ofrecer el sacrificio agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor sea tu mano. Para alabar, Señor. Reconciliados contigo por estos misterios, Señor, realiza a favor nuestro tu obra santificadora, que nos purifique de nuestras pasiones terrenas y nos lleve a disfrutar los bienes celestiales. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque misericordiosamente estableciste este tiempo especial de gracia para que tus hijos busquen de nuevo la pureza del alma y así libres de todo afecto desordenado, de tal manera se apliquen a las realidades transitorias que más bien pongan su corazón en las que duran para siempre. Por eso, con todos los ángeles y santos, te alabamos, diciendo sin cesar el himno de tu gloria. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Hermanos, hermanas, este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida, el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor,
de tu iglesia extendida por toda la tierra. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Norberto, tus obispos auxiliares y vicarios episcopales, y con todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Acuérdate también de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección, de todos los que han muerto en tu misericordia. Admítelos a contemplar la luz de tu rostro, ten misericordia de todos nosotros. Y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y los santos, San Juan Diego, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Hermanos, hermanas, con la confianza que Cristo nos dio, pidamos al Padre que perdone nuestros pecados. Digamos, pues, llenos de fe y confianza, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, concédenos paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado, protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo es la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy, no tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu palabra, concédele paz y unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté con todos ustedes. Y con tu espíritu. Dense fraternalmente un saludo de paz. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor.
Oremos. Que la participación en tu mesa sagrada, Señor, nos conceda crecer en santidad y nos obtenga el auxilio continuo de tu misericordia. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Hermanos, hermanas, invocamos la bendición de Dios sobre todos ustedes, de manera especial, sobre todos los niños y niñas pequeñitos que sus papás y mamás han traído a presentar a Santa María de Guadalupe. Invocamos la bendición sobre nuestros hermanos enfermos y ancianos que han hecho un gran esfuerzo de llegar a la Basílica. Invocamos la bendición sobre sus imágenes de Jesús, de María, de los santos. Inclinamos la cabeza para recibir la bendición de Cuaresma. Favorece, Señor, los ruegos de tus fieles. Sana las debilidades de nuestra alma, para que, recibido tu perdón, nos alegremos siempre con tu bendición. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Amén. En el nombre de Cristo, continuemos el camino de conversión. Pueden ir en paz. Demos gracias a Dios. Atendido y bendicere, cuida pecabibus tibi. Atendido y bendicere, peccabimus tibi. Dei terra patris lapis angularis, via salutis janua celestis, ad lue nostri maculas delicti. Attende Domine et miserere, quia peccabimus tibi. Rogamus Deus tua majestate, auribus sacris gemitus exaudi, crimina nostra placidus indulgere.